Fíjate qué iluminados que estamos. Haz una cosa, pasa derecho, Benito, dale, pasa derecho. Nadie espera que hagas algo prolijo acá en el programa, Benito. Lo prolijo lo haces en la ropa. Qué bien te ves. ¿Qué tenés? Qué achupinado que estás, Benito. Estoy hinchado. Es que la cuarentena me hinchó. La 40 kilos. Me hinchó, me tuve que abrir la camisa atrás. Que a Fabián no le gusta. Se te rajó, amore. ¡Es el increíble Hulk! No, se te rajó. No me voy de acá. No, quédate quietito. Me quedo acá quieto. Quédate quietito. Bueno, el otro día ¿Hay cámaras por atrás? Sí. Benito, tenés que avisar cuando haces esas cosas. ¿Dónde hay cámaras? No. Vos tenés que avisar cuando haces esas cosas. Mirá que están tus hijos detrás de todo esto, ¿eh? Igual estábamos al aire, Benito. Hago todo esto para que no me inviten más. Ya está. No podés ser tan literal, Benito. Yo cuando vos me decís tuve que romper la camisa, dije, bueno, por el... No, no. Llegá la camisa abierta, la raya del culo, Benito. Te lo pido, por favor. Por favor. Dale, bueno. Le están pidiendo mucho el abrite de atrás. Estamos haciendo un programa para todos los programas que hacen recopilación de cosas. Me suelto. Dale, sos vos, Benito. Tengo que presentar la colección. Bueno, es tu momento. Dale. El pijama, ahora estamos haciendo pijamas también. Que se está sorteando, que tienen que entrar no sé a dónde. A la jaula de la moda. A la jaula de la moda, al Instagram de la jaula de la moda. Bien, la beba va con brillito, ¿lo ven el brillito? Ah, yeah. De beba. Al otro lado, muy bien. Tiene glitter el... Bueno, como la vos. Verdad que la iluminación de este lugar es una porquería. ¡No se habla! Bueno, volví a esa caja de zapatos oscuras. Igual, los cámaras... Si hay algo, a este programa se le puede criticar a la conducción, los panelistas, algún clase de contenido. ¿Vos querés saber lo que es tener una luz de mierda? Por favor, soy Thanos. En este momento soy Thanos. Mirá, en la 20. Mirá, la versión es iluminación. Ahí tenés, dale. Ahora mostrá tu ropa. Mostrá tu ropa ahora, mirá qué lindo los colores. Mostrá los trapos. Ahí tenés, mirá qué lindo los colores. Wow, cómo se lucen. Mirá qué lindas las texturas. Fíjate las terminaciones. Dale. Me quieren hundir. No, vos te hundís solo. Es el día del trabajador de la televisión. Es verdad. Vos venís a cuestionar acá... La luz de este programa, que la luz no, es de bueno, lo mejor que tenemos. Bueno, pero yo le decía, mostrá la vela. Mirta Legrand nos escribe y nos dice, ¿quién les hace la luz? ¡Nacha Guevara! Y viene Benito Fernández acá a decir, la luz nos perjudica. En una caja de zapatos, no se puede ver mucho. ¡Mamá! Por favor, ¡mamá! ¡Se cortó la luz! ¡Mamá! Dale, ahora sí, David, por favor. ¡Ahí tenés! Vení acá. Gorda rajada. Ahí. Esa es tu cámara y vas a pedir perdón. Pido perdón a la gente de producción. Ahí está. Pediste perdón. Pero, tiene que ser creíble. Claro. Tiene que ser creíble. Si podés llorar igual, porque tampoco... ¿A quién le pediste perdón? Al boludo que hace la luz. No es así. ¿La puedo practicar? Hay otra en forma, casa? Claro, hay otra forma de pedir perdón. Dejate la corona puesta. Claro. Ah, me dejo la corona puesta. Sí, claro. No critiques. Ahí están todos. Y es más, está el sindicato de iluminadores. El que tenga la linterna más larga gana. Justamente David. Llega y tiene al largo todo. Ver, por favor, Benito, ¿podemos hablar? ¡Ahí está! Vení acá. Respetando la distancia. Te vas a arrepentir porque mirá lo que es, ¿eh? Él es David, es el mago de la iluminación. Es el uno. Es el día de trabajo. Respetá la distancia. No. Respetá la distancia. No brilla. ¿No brilla qué? Por el cuerpo que tiene, ¿no? Está parada. No brilla. No brilla. Le pusiste 4 brillos solo. Hola, 23 centímetros. Pensé que 11 estaba cerrado los locales. Ojo conmigo. Guarda. ¿Qué va a pasar? Distancia. ¿Tenés el teléfono? No, para. ¿Tenés el celular de él? Y te arrancaste pésimo. Pero ¿cómo le vas a pedir perdón al boludo de las luces? No, perdón, David. No, por ahí es perdón, David. Perdón, David, me equivoqué. Perdón, David. Me equivoqué, David. No sabés lo que hay abajo de esa cámara. No sabés lo que te equivocaste. Te voy a traer un pijama. Yo después te iba a pasar el número porque él te va a empezar a escribir. Vos bloquealo por la duda. Dale. No, primero pedíle cosas. Justo con David. Dale, por favor, mostrá la pincha. Qué lindo que David. Mostrá la pincha. Benito, basta. Basta. Mirá lo que son. No, ustedes saben cómo son los chicos que se sobreexcitan. Sí. Pórtense bien porque no lo puedo controlar. Bueno, este es
remera, calzas, pero mirá la colita que te hace la remera. Ah, la pantalón, la colita que te hace la remera. ¿De qué está hablando este señor? Quiere que le haga el pantalón, Benito. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un lurex? ¿Algo tiene? Tiene lurex, es con brillo. Muy lindo. Y bueno, y esto es mi colección nueva, que es ese es el mío, de regalo de cumpleaños. El tuyo de regalo de cumpleaños, exactamente. Que es hombre-mujer. Es sin género. Es sin género. Sin género, es para... Hay talle para... Me divierten estas cosas. Para mujer y el talle más grande que es el mío. El tuyo es el talle más grande. Sí, sí, si yo me tengo que abrir la camisa. No. Ya si estás más grande que yo, no salgas de tu casa. Dale, dale. Sí, sí, adelante. Dale. Bueno, ese sí es para mentira, mujer. Qué lindo es. Si siempre salir. Sí, siempre hay que salir. Bueno, vestidito de la colección, campera, una campera con brillos y tachas. Esta campera viene en negro. Ya, Matías Viro, esa campera. Negro, blanco y después en gamuza, un símil gamuza colorado. Bien. Perfecto. Está bueno, porque vas pasando el día, te despertás. Salís, sí, a hacer algún tipo de actividad, tenés alguna actividad a la tarde y ya a la noche. Muy bien. ¿Viste? Y son unos años, estoy brillante. Qué fresco es, unas Converse, ¿sabés cómo salgo, no? Con Converse. Eso. Bueno, y esto es también un conjunto de noche, que la idea es poder usarlo, la remera con un jean o la pollera con una remera. Son dos cambiarlo. Piezas. Sí, exacto, dos piezas. Ay, que parecés la tía Porota, dos piezas. No. Para que la gente entienda. De ordenarte. Pero mirá el vuelo de brillo que tiene. No, igual te digo, esta es... lindo, es un filtro de Instagram. Traela para adelante, hacela desfilar. Traela, vení para que se vea. Vení. Traela para adelante, suena feo. Vení, vení. No, hacela desfilar, hacela desfilar. Vení. Así se ve bien. O hacela desfilar vos, Mariano, que tenés cancha. Pero así la agarramos igual de la nuca. No. Es así, así. Desfila en la pasarela de la jaula de la moda. La última colección de Benito Fernández. Ay, me encanta. Ahí va. Mariano sabe cómo agarrarla, mirá. Ahí va. Va y viene. Muy bien. Wow. Esto es glamour. Esto te lo enseña solamente a Ana Maferrer. Tiene un godé abajo. Mirá cómo luce. No, la verdad. ¿Vos viste cómo lució el vestido? No. Impresionante. Benito, pero explica por qué esto y cómo llega esto al Fashion Week de New York. Claro. Bueno, es así. Cuando empezó la cuarentena del Fashion Week, del Fashion Designer of Latin America, que es de Albania, Rosario, sí. Me invitaron a hacer el Fashion Week de New York. Así que la primera semana de septiembre se sube esto digital. Cada diseñador lo va a hacer en su lugar de origen. Mira qué bueno. Y se va a subir el desfile. Y bueno, en mi desfile va a estar el cierre, lo va a hacer Valeria Massa. Busqué, sí, personas que nos representen internacionalmente, porque Fashion Week de New York para mí es la pasarela, sí, obvio, más importante. No, está bueno, desfile con protocolo. Es un desfile con protocolo el que vas a presentar. Sí, exactamente. La idea es eso. Así que. ¿Cómo llama Benny la colección? Muy bien. ¿Cómo se llama la colección? Rajado y todo es fabuloso. ¿Cómo se llama la colección? Se llama, perdón, jaula. No me acuerdo bien. No, porque no me acuerdo cuál quedó. Creo que Cambalache. Y estás con tus como hijos. El tango. Estás con tus hijos, okay, en esto. Bueno, de hecho, mis hijos, Marina, se está encargando, sí, aparte de hacer toda la producción de toda la marca. Ella tiene una cápsula de niños. Y Lucas, mi hijo, el músico, arrancó con una cápsula de hombres que un día va a traer la colección de hombres. Qué lindo. Igual la cápsula de Lucas es de hombres, pero sin género, ¿no? Okay. Donde las prendas las de hombre girlfriendly, digamos. Sí, pueden usarla la novia o la hermana o la prima. Bien, y lo que pasa últimamente.